Seguí en esta edición del programa Rosa y Espina. En cada noche vamos viendo un poquito, vamos desgranando esas actuaciones, esas participaciones de tantos grupos y tantas personas durante este tiempo de Cuaresma y de Semana Santa en nuestra localidad. En esta ocasión, jornada de jueves, quiero contar con la presencia de una de las bandas de nuestro pueblo, la tercera, la que faltaría ya por pasar por estos programas en este año, y es la banda de tambor y corneta La Fusión. Miembros de Marmolejo y de Lopera, que todos los años vienen también a tocar a nuestro pueblo y en distintas ocasiones del año. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito con ellos, que contamos con la presencia de dos componentes de este grupo. En esta ocasión tenemos a Ismael. Muy buenas, Ismael. Muy buenas, Pedro. Y también tenemos a Sheila. Muy buenas, Sheila. Bueno, pues los dos son miembros ya activos de hace ya tiempo, años, conocen bien este mundo, trabajan dentro de... también de la directiva de esta banda y bueno, pues tienen también muchas cosas que contarnos. Vamos a ir preguntándole algunas cosillas para que nos vayan narrando también todo lo que ellos tienen que decirnos y todo lo que tienen que bueno, pues mostrarnos de su asociación. Ismael, bueno, ¿cuántos años hace ya que se formó esta banda desde que empezó a llamarse La Fusión? Pues la banda lleva desde 2016. En abril fue cuando se juntó. Serían ya 8 años. Ya van cogiendo solera, ya con 8 años. El director, vamos a decir también su nombre. Nuestro director es Miguel Ángel Jimena Soto, que es también un compositor de varias marchas de Tres Caídas de Triana. O sea, que es una persona ya, bueno, pues con renombre también en el mundo de lo que es la banda de tambores cornetas, porque eso, compone algunas de las piezas que, tanto en Triana como aquí, también las tocáis y son marchas muy bonitas. En alguna ocasión hemos escuchado también alguna marcha de este compositor. Bueno, vosotros ensayáis en el paseo, tenéis allí un lugar, una sede, podríamos decir, para tener vuestro ensayo, porque ¿cuánto tiempo estáis ensayando durante el año? ¿Cuánto tiempo reunís? Y sobre todo, ahora lo que viene para la Semana Santa, ¿desde cuándo estáis con los ensayos de Semana Santa, de marcha de Semana Santa? Nosotros que en Semana Santa no paramos. Nosotros a acabar la Semana Santa empezamos con la romería y una vez acabar la romería ya con las cruces de mayo. Tenemos otro mayo liado y ya en verano es montar marchas nuevas. Entonces paramos para la feria. Se podría decir que estáis todo el año con lo que es, bueno, pues entre marchas nuevas y marchas también ya que tenéis compuestas, pero hay que ir... bueno, pues ese rodaje, ese ensayo casi cotidiano y diario. Durante el año tendréis quizás menos ensayos, ¿no? Y ahora estos días más cercanos, sí. Yo creo que estaréis todos los días reunidos, ¿no? Todos los días, sí. Estamos en verano, solo hemos ensayado un par de días otra la semana para lo que es el montaje de marchas, revisión y demás. Y una vez ya que se acerca la fecha de los certámenes y tal, pues unos 4 o 5 días a la semana. Casi todos los días. Sheila, ¿cuántos componen ahora mismo la banda de La Fusión? Pues entre 60 y 70, unos 69 más o menos, estamos en la banda. Casi 70 componentes, una buena banda que además suena muy bien cada vez que se escucha tanto en el fondo de la noche de nuestro pueblo o cuando escuchamos actuar en algún momento, que suena muy bien. La banda ya ha cogido un peso importante y yo creo que bueno, se ve que estáis tocando también fuera en varios sitios y yo creo que la gente pues, valora también ese trabajo que realizáis también a diario. Como a otros grupos, también me gusta preguntarle, de esos 69 que hemos dicho más o menos, pero si aproximadamente unas 70 personas que componen esta banda, ¿cuántos hay nuevos? ¿Cuántos están entrando nuevos en este año? ¿Cuántos han entrado nuevos? Y también, bueno,
dime si hay pequeñitos, si hay más grandes, si hay personas ya adultas. También vamos a hablar un poquillo de eso. Sí, claro. Pues entre unos 15 componentes que se han incorporado a la fusión, de más o menos entre 10, 11 años. Lo que hemos incorporado este año son cornetas segundas y sobre todo también fliscornos, tambores y bajos. También hemos incorporado nuevos bajos. Marcha de las que soléis tocar y sobre todo marchas nuevas que tengáis este año. Pues marchas nuevas, hemos reincorporado nuestro repertorio Mi Valiente Costalero. Hemos reincorporado Mi Valiente Costalero, Bulería en San Román. Hemos incorporado también Tras Caída de Esperanza y El Amor, que es el gran estreno que tenemos este año. Azote. Y creo que por ahora eso es lo que tenemos. Bueno, tenéis además de un repertorio de todos los años, además esos estrenos, que bueno, algunos de ellos me suenan y sé que son marchas muy bonitas. Tenemos también una propia que nos ha cedido la Hermandad del Descendimiento de Guadix, que este año es la primera vez que tocamos allí y le han querido comprar una marcha a su Cristo y vamos a ser nosotros la primera banda en estrenar esa marcha. Eso también es un honor, que sea la banda la que estrene esa marcha, que bueno, pues claro, es a petición propia de esa cofradía, porque claro, quieren para su Cristo, pero bueno, que la vaya a tocar seguro en otros muchos sitios para que la vayan escuchando también y se vaya conociendo. Actividades que tenéis ahora en este tiempo, sé que ya habéis tenido algunos certámenes, pero bueno, dinos algunos más. Exactamente, que habéis hecho y de los que os quedan todavía en estos días. Bueno, pues el día 28 de febrero estuvimos en el Día de Andalucía en Lopera. Luego, este mismo sábado, hemos estado en Villanueva de Córdoba, en otro certamen también. El día 9 teníamos previsto otro certamen, pero se ha cancelado por lluvia en Torre Don Jimeno. Y el día 16 tenemos San José de la Montaña en Andújar y el Pregón del Nazareno. Muy bien, tenéis ya varias actividades durante esta cuaresma. Y sobre todo la Semana Santa, Ismael. Dinos todas las procesiones en las que vais a actuar, que vais a salir en unas poquillas. Sé que la Semana Santa es peor que el trabajo duro de diario, son días muy complicados. Dinos dónde vais a actuar. Pues tenemos el domingo de Ramos en Madrid, que hemos vuelto a renovar ya el contrato. El Martes Santo en Lopera con la Hermandad del Amarrado. Miércoles Santo viajamos hasta Baza, que también hemos renovado el contrato con la Misericordia. El jueves por la noche iríamos a Andújar, en la Hermandad del Caído y de la Esperanza. La madrugada tocamos aquí en Marmolejo, detrás del Nazareno. Y el viernes por la tarde iríamos a Guadix, como he hablado antes de esa hermandad, es nuestro primer año también allí. Y para cerrar la gran semana en Córdoba, capital de Cruz de Guía, de la Hermandad del Resucitado. Bueno, pues como podemos ver, van a estar toda la semana súper pillados, porque es que va a ser menos el Lunes Santo, creo que no he escuchado. Menos ese Lunes día Santo, se deja de descanso. Menos mal, pues lo vais a tener toda la semana completa. Pero claro, os vais a sitios también muy bueno, lejanos y de importancia. Vais a Madrid, vais a Córdoba también. Y bueno, Guadix, Baza, son pueblos también grande y seguro que vaya a dejar allí esa impronta y bueno, van a conocer también cómo trabajáis y lo bien que lo hacéis. Aquí tendremos esa suerte de escucharlo la madrugada del Viernes Santo, como todos los años, detrás de nuestro Nazareno, y vamos a disfrutar de esos sones y vamos a poder estar bueno, pues disfrutando de cómo lo hace esta banda. Más cosas que quería yo preguntaros. Actividades que tenéis durante el año, que ya nos has dicho antes algunas, cuando pasa la Semana Santa tenéis más cosas, tenéis más sitios donde vais a tocar también. Pues ahora mismo seguro para este año tenemos lo que es la Virgen de la Cabeza de Lopera, la de Marmolejo creo que también, no lo sé seguro porque no llevo yo esos temas muy bien, y Cruces de Mayo no suelen salir, pero eso suele salir lo que es más tarde, no suele salir por esta fecha. Luego, durante el verano también tenemos pasacalles en lo que es Lopera y aquí en Marmolejo para la feria, pero para ese tema hemos creado una charanga. Para no tener que mover a todos los componentes, pues nos hemos juntado unos 15 o 20 para salir tocando en lo que es pasacalles y demás, lo que pueda llevar. Unas marchas y canciones más divertidas para lo que son esos pasacalles y que no sean
tan militares como la llevamos en nuestra banda. Bueno, pues mira, es también una opción y seguro que va a quedar muy bien eso, más reducido, más charanga y con música mucho más alegre y divertida, como dices, para lo que es los días festivos de una feria o de una, bueno, pues un día de carnaval o de un día de otra fiesta que no es, como dicen, marchas militares o solo paso doble, como también habéis tocado en algunas ocasiones, que también sea otro tipo de música más movida y más festiva. Pues aquí vamos a ir terminando este programa, pero yo quiero dejarle también el micrófono abierto para que ellos puedan, bueno, pues expresar y si quieren comentar algo a nuestro pueblo, están a tiempo. Nada, pues invitar a todos los marmolejeños y marmolejeñas que disfruten de nuestra música en la madrugada y que cuando quieran tienen las puertas abiertas en la fusión. Y yo también quiero decir, Pedro, aparte de tener las puertas abiertas en lo que es nuestra banda La Fusión, también la gente como invitada a que se una a las cofradías en Semana Santa, en lo que es en nuestro pueblo, toda la hermandad, aunque nosotros solo tocamos la madrugada, pero es una Semana Santa muy bonita la de nuestro pueblo, que viene muy buena banda a tocar y a disfrutar aquí en nuestra Semana Santa, con que nosotros ya no estemos, pues que la gente disfrute y se una a esas hermandades, que es una cosa que se está echando a perder, por así decirlo. Y es muy bonito que la gente, pues, que intenta ayudar a esas hermandades también. Muy bien, pues quedan dicho esas dos cosillas que creo que han dado un toque muy, muy bueno también bueno, pues a nuestro pueblo y a un pequeño toque de atención y llamada de atención para que no perdamos esa costumbre de acompañar a nuestras procesiones, a acompañar a esas bandas que vienen también de fuera y sobre todo las de ellos, como hemos dicho, que la madrugada lo escucharemos. Hasta aquí vamos a dejar este programa, pero sí que vamos a escuchar una pieza, una marcha de este grupo para que, bueno, pues veamos cómo suena y podamos disfrutar de este ratito con ellos. Hasta el próximo programa, muy buenas noches a todos.